Veamos las propiedades de la integral definida, por lo menos algunas. La primera es que la integral entre a y a de f de x diferencial de x es cero. En realidad, lo que estamos haciendo, como hemos visto antes, sería calculando la integral de el área de un segmento. Si tuviéramos una función f de x definida en un punto a, pues estaríamos calculando el área de esto, la integral sería cero. Y además, por definición, FDA de bueno, por definición, por la regla de barro tendríamos f de a menos f de a es igual a cero. De la misma forma, integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. Si esto era f de b menos f de a, esto será menos f de a menos f de b. Por tanto, la integral entre a y b es igual a menos la integral entre b y a. Otra propiedad que es importante y que usamos eh, de, en determinadas integrales es que si yo tengo una función, si tenemos una función que está entre a y b, la integral entre a y b puede descomponerse en dos partes. Si tenemos, podemos elegir un punto c. Eh, de forma que la integral entre a y b f de x es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b primero calculamos este área después este área y la sumamos esta propiedad eh, la usamos cuando la función deja de ser continua en todo el intervalo y es continua a trozos que es, no veremos no veremos este tipo de funciones en nuestro curso Otra propiedad que también eh, es importante y nos, da, un, nos permite ver mejor qué estamos haciendo cuando calculamos áreas es la integral. Si tenemos la integral entre a y b de f de x diferencial de x y la función es continua, se verifica siempre que existe un valor c dentro del intervalo donde la integral es igual a f de b f de c por b menos a. En realidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Supongamos que tenemos una función. Así, donde esto es a, esto es b, y esta es la función f de x. Lo que nos está diciendo esta propiedad es que la integral entre a y b es igual a b menos a, que sería la longitud de este segmento, por f de c en un punto que podría ser este, por ejemplo. Y en realidad qué estaría, qué, se, qué está diciendo esta propiedad, que el área comprendida entre entre el eje de las x, a, b y la función, coincide con el área de un rectángulo de longitud b menos a y de altura f de c, porque esto sería nuestra f de c. En realidad, lo que, estamos, lo que nos está diciendo la función es esto, la integral es igual a b menos a por la función en un punto que no lo conocemos en principio, pero se podría calcular. Por último, observar que dada una función continua, si la función es positiva, siempre la integral va a ser positiva, porque lo que estamos haciendo es si una función es positiva, el área estará sobre, siempre estará sobre el eje de las x, y entonces lo que estamos calculando es un área que es positiva. En el caso de no ser positiva, eh, Podría, para calcular el área deberíamos tomar valores absolutos. Veamos algunos ejemplos de integral definida, que no hemos hecho ninguno. La integral, por ejemplo, la integral entre 1 y 5 de 3x cuadrado más 2x menos 1 partido por x. Aplicando el álgebra de integrales, sabemos que podemos dividir estas tres, esta función en suma y diferencia de tres integrales. la integral de 3x cuadrado, que sería x al cubo partido por 3, las 3 y el 3 se simplificaría, la integral de 2x, que es x cuadrado, sabemos, la integral de 1 partido por x, que es el logaritmo de x. Solemos poner, cuando tenemos los límites de integración de esta forma, sabemos que sería, esto sería, esta sería f de x, Y ahora tendríamos que sustituir f de 5 menos f en 1. La expresión que se suele utilizar es de esta forma, con unos corchetes entre 5 y 1. Y ahora sustituimos. Tendríamos que sustituir esta función en. Sería f de 5 menos f de 1. ¿no? Entre 1 y 5. Por tanto, tendríamos f de 5 sería 5 al cubo más 5 al cuadrado menos el logaritmo de 5. Y f en 1 sería. 1 al cubo más 1 al cuadrado menos el logaritmo de 1. Esto es esta forma. Por ejemplo, si tuviéramos la integral entre 1 y 4 de 7 partido por x diferencial de x, esta integral se podría calcular como la integral entre 1 y 2 o la integral entre 1 y e, pongamos la e, de 7x diferencial de x más la integral entre e y 4 de 7x diferencial de x, aplicando la propiedad anterior. Entonces, ¿por qué? Porque así, como sabemos, la integral de 7x, como 7 es una constante, podría salir fuera, la, la integral de 1 partido por x sería logaritmo de x. Entonces tendríamos que esto sería 7 logaritmo de x entre 1 y e, más la integral entre 7 logaritmo de x entre e y 4 de esta forma, bueno pues esto era simplemente para ver un ejemplo de cómo se procedería, pero pues esto sería eh, 7 logaritmo neperiano de e que es 1 menos 7 por el logaritmo de 1 que es 0 esto sería 0 y más 7 Logaritmo neperiano de 4, menos 7 por el logaritmo de, que es 1. Eh, menos el logaritmo de 7 por el logaritmo de, que es 1. Haciendo operaciones, tendríamos 7 y 7 se van, y nos quedaría 7 logaritmo de 4, 7 logaritmo de 4. De esta forma procederíamos para calcular integrales definidas o áreas en su caso.